¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy estaremos conociendo el Samsung Galaxy A52, uno de los teléfonos más importantes por parte de Samsung, ya que representa gran porcentaje de sus ventas y realmente es un teléfono muy equilibrado. Así que pues nada, comencemos con este video. Y bien, primero que nada comencemos por hablar del diseño. Realmente cuenta con una línea muy bonita, es súper llamativo con este módulo de cámaras que se ve increíble, además de que cuenta con materiales de construcción en plástico y policarbonato, lo cual te da una sensación totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, que a algunos no les gustó, pero a mí en especial me parece un acierto muy importante en el equipo, ya que no se van a quedar marcadas las huellas ni mucho menos. Creo que está bastante bien. Estamos con unas dimensiones de 159,9 por 75,1 por 8,4 milímetros y un peso de 189 gramos. Realmente el equipo es muy ligero y práctico para llevar a cualquier lado. En este caso no tendremos la integración de alguna huella dactilar sobre el equipo, sino que estará dentro de la pantalla, la cual funciona perfectamente, es rápida y precisa, y por esta parte no tuve ningún problema. Y bien, pasando con su pantalla, encontramos un panel de 6,5 pulgadas con una resolución Full HD Plus Super AMOLED, con una tasa de refresco de 90 Hz. Y a pesar de encontrar una tasa de refresco no tan alta como de 120 Hz, se defiende bastante bien, es súper fluida y se verá muy bien los colores y ángulos de visión. Así que entendiendo el segmento al cual va dirigido, creo que es una excelente pantalla. Y bien, ahora pasemos con la parte interna, donde encontramos el procesador Snapdragon 720G con una GPU Adreno 618. Tenemos dos versiones de 6 u 8 GB de memoria RAM y también tenemos 128 GB o 256 GB en la memoria interna. Realmente el equipo se desenvuelve bastante bien, creo que es ideal para todas esas personas que también quieren un teléfono en el sector gaming. Obviamente no te esperes un super rendimiento, pero la verdad es que el equipo se defiende bastante bien. Y creo que especialmente este equipo se encuentra en la parte intermedia del rendimiento, ya que no es súper fluido el equipo, no será una experiencia de un gama alta, pero también no te va a ir nada mal. Así que bueno, creo que está como esta parte intermedia, pero te lo recomiendo mucho, ya que el equipo hace su mayor esfuerzo para darte una experiencia muy completa, al menos en juegos y por supuesto en aplicaciones. Y bien, por el software contamos con Android 11 bajo la capa de personalización de One UI, que la verdad me encanta, es súper fluida, va a venir con todo lo necesario y creo que Samsung ha hecho un excelente trabajo por la parte del software. Y bien, ahora pasemos con uno de mis apartados favoritos, las cámaras, donde encontramos una configuración de 4 lentes en la parte de atrás, donde la cámara principal es de 64 megapíxeles con una apertura de 1.8. El segundo lente es para el gran angular de 12 megapíxeles con una apertura 2.2. El tercer lente es para el modo profundidad, es de 5 megapíxeles y cuenta con una apertura de 2.4. Y el último lente es para el modo macro y de igual forma es de 5 megapíxeles con una apertura 2.4. Estas cámaras en conjunto te brindan resultados fotográficos la verdad decentes, especialmente el lente principal creo que cuenta con buen detalle, se nota la nitidez y para impresión de fotografía creo que está muy bien. El gran angular, especialmente los Samsung, me gusta mucho, ya que no baja la calidad y se ve bastante bien, así que en general realmente tendrás excelentes resultados fotográficos, muy equilibrados y dignos de subir a redes sociales. Por la cámara frontal encontramos un sensor de 32 megapíxeles con una apertura 2.2, la cual para redes sociales está más que bien y también para Instagram me gustó mucho esta cámara frontal. Y bien, ahora pasemos con uno de sus apartados más importantes, la batería, donde encontramos 4500 miliamperios con carga rápida de 25 watts. Por esta parte les voy a ser súper sincero, realmente no es la mejor batería del mercado ni mucho menos,
Sí que te va a poder llegar a durar un día completo justo para llegar a conectarlo, pero no esperes a que te dé un súper rendimiento ni mucho menos. La verdad es que es una batería que podría mejorar un poco, además de que realmente no contamos con carga rápida. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de 9,000 pesos mexicanos. Un costo nada barato, pero tampoco caro, y creo que realmente este equipo es equilibrado hasta en este apartado. Mantiene un precio promedio. La verdad es que no siento que el equipo sea costoso, pero tampoco siento que esté en la opción más viable. Posiblemente por este costo puedes encontrar otras opciones en el mercado, así que bueno, considéralo. Al menos este equipo te va a funcionar perfectamente, pero sí que hay otras opciones, hay que reconocerlo. Así que pues nada, amigos, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas. ¿Lo comprarías o no? ¿Se te hace caro? ¿Se te hace barato? ¿Ya lo tienes? Todo, déjamelo aquí abajo. Y por supuesto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia de este gran equipo. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.